Thank you.
Les damos las gracias al cuarteto de saxofones Victoria de la Unidad Académica de Artes, bajo la asesoría académica de Ernesto Treto Mota y Raúl Valdés. Un aplauso nuevamente para ellas, por favor. Si estás planeando para un año, planta arroz. Si estás planeando para una década, planta árboles. Si estás planeando para una vida entera, planta educación. Proverbio chino. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a la celebración que con motivo del Día del Maestro lleva a cabo conjuntamente la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Sindicato del Personal Académico. A continuación, les pido ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio a cargo de la escolta y banda de guerra de la Unidad Académica Preparatoria, planteles 4 y 2. A continuación, el ensamble de trompetas de la UAS interpretará el himno universitario. Les suplico, permanezcan de pie.
Ahora sí les pedimos que tomen asiento, por favor. La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente, formar inteligencia y carácter. Esa es la meta de la verdadera educación. Martin Luther King. A continuación presentaremos a las autoridades universitarias que nos acompañan esta tarde. Se encuentra entre nosotros el ingeniero químico Armando Silva Chaires, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También nos acompaña el ingeniero químico José Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UAS. El doctor Miguel Rodríguez Jaques, secretario académico de nuestra institución. El doctor Pedro Martínez Arteaga, coordinador de Asuntos Laborales del ESPAGUAS. El maestro Miguel Ángel Sánchez Salas, coordinador de prestaciones del ESPAGUAS. El doctor Efrén González Ramírez, coordinador de Asuntos Académicos del ESPAGUAS. A continuación pasaremos a la entrega de reconocimientos a los nuevos ingresos y ascensos al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Vadillo Almaraz José Isaías. De Luna López Humberto. Escalante García Ismaya Leilani. Martínez Guajardo Gerardo. Molinedo Montaño Fabiana Esther. Méndez Llorente Fabiola. Muñoz Mónica. José Juan Ortega Cigala. Montoya Mar Francisco. Ahora nombraremos a los docentes reconocidos por su ascenso en el Sistema Nacional de Investigadores. Lucrecia Susana Carrera Quintanar. Sergio Aro Rodríguez.
Hugo Enríquez Junes Ferreira. Juan Carlos Martínez Orozco. Jorge Armando Mauricio Castillo. Carlos Aurelio Medina Flores. Iván Moreno Hernández. Carlos Alberto Olvera Olvera. Caleb Olvera Romero. Juan Carlos Orejudo Pedrosa. Pilar Orozco González. Roberto Soto Esquivel. A continuación, se nombrarán a los nuevos ingresos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP. Ana Yancin Acuña Ruiz. Víctor Hugo Bañuelos García. Eduardo Carlos Briceño Solís. Carla Beatriz Capetillo Medrano. María Dolores Carlos Sánchez. Lilia Delgado Calderón. Estela Galván Cabral. Alejandra García Hernández. Flor de María García Martínez. Idalia Garza Veloz. Edgar David Gaitán Alfaro.
María del Carmen Gracia Cortés. Guillermo Nelson Guzmán Robledo. José Rogelio Hernández Ponce. Judith Alejandra Hernández Sánchez. Julio César Jiménez Moreno. Darly Alina Q. Ewan. J. Guadalupe Lara Cisneros. Adrián López Jesús. Erlinda Goretti López Berber y Vargas. Jesús Alberto Luengo Ferreira. Gerardo Martínez Fajardo. Jorge Armando Mauricio Castillo. Carlos Mesa López. Rosa María Muñoz Briones. Hilda María Ortega Neri. Imelda Ortiz Medina. S.
Sara Araceli Pereira López. Patricia Prieto Silva. Georgina Indira Quiñones Flores. Dora Alicia Ramírez Castro. Sandra Ramos Basurto. Juan Roque Reyes Juárez. Gloria Belia Reina Barajas. Rogelio Rosas Valdés. Juana Elizabeth Salas Hernández. Juan Martín Sánchez Bautista. Jaime Raúl Suárez López. Jorge Rolando Tagle Marroquín. Santiago Valle Rodríguez. Y así finalizamos esta entrega de nuevos ingresos al PRODED. Un fuerte aplauso para todos los maestros. Ahora escucharemos al cuarteto de saxofones Victoriax de la Unidad Académica de Artes con las melodías American Suite, Take Fun, bajo los asesores académicos Ernesto Treto Mota y Raúl Valdés. Un fuerte aplauso para ellas, por favor.
pasaremos a hacer entrega de los reconocimientos a los cuerpos académicos que se promovieron de nivel. Cuerpo Académico 119, Economía Regional, compuesto por Chávez Ruiz Leobardo, Burnes Ortiz Arturo, Esparza Flores Miguel, Padilla Juan Manuel. Consolidado. Fuerte aplauso, por favor. Cuerpo Académico 180, Historia y Crítica de la Relación entre la Literatura y la Nueva España. Alberto Ortiz, Víctor Manuel Chávez Ríos, María del Carmen Fernández Galán Montemayor y María Isabel Terán Elizondo. Consolidado. Cuerpo Académico 107, Producción Animal. Héctor Gutiérrez Bañuelos, Díaz García Luis Humberto, Gutiérrez Piña Francisco Javier, Muro y Reyes Alberto, consolidado. Cuerpo Académico 115, Guitarra, Arte y Disciplina en el Siglo XXI. Julio César Jiménez Moreno, Luis Adrián Díaz Santana Garza, Daniel Escoto Villalobos, Rosa María García Ortiz, Fabián Edmundo Hernández Ramírez y Francisco Javier Muro Guevara. Cuerpo Académico 170, Estudios de Hermenéutica y Humanidades. Manríquez Buendía Maritza, Lizardo Méndez Gonzalo, Vega Baeza María Rita, consolidado. Cuerpo Académico 183, Biomedicina Experimental, Leopoldo Eduardo Flores Mancilla, Dora Elena Benavides Aro y Pedro Martínez Arteaga. Consolidado. Cuerpo Académico 184, Enseñanza y Difusión de la Historia. Norma Gutiérrez Hernández,
Antonio Felipe de Jesús González Barroso, María del Refugio Magallanes Delgado, Celia Montes Montañez, Ángel Román Gutiérrez. Consolidado. Cuerpo Académico 202, Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Leticia Sosa Guerrero. Elvira Borjón Robles. Judith Alejandra Hernández Sánchez. José Iván López Flores. Y Mónica del Rocío Torres Ibarra. Consolidado. Cuerpo Académico 217, Procesamiento de Señales, TIC y Automatización Industrial. María Auxiliadora Araiza Esquivel, Carlos Alberto Olvera Olvera, Santiago Villagrana Barraza. Consolidado. Cuerpo Académico 206, Gestión, Evaluación y Procesos de Capacitación en las Políticas Públicas de México. María Teresa Villegas Santillán, Rubén Carlos Álvarez Díez, José Rogelio Hernández Ponce, Blanca Isabel Llamas Félix, Óscar Javier Rodríguez Aguirre y Reina Margarita Vega Esparza. En consolidación. Cuerpo Académico 215, Ingeniería y Tecnología Aplicada. Octavio Solís Sánchez, Rodrigo Castañeda Miranda, José Manuel Ortiz Rodríguez. En consolidación. Cuerpo Académico 216, Cognición, Emoción y Relaciones Humanas. Silvia del Carmen Miramonte Zapata, Sandra Ramos Basurto y Juan Martín Sánchez Bautista, en formación. Cuerpo Académico 214, Psicología, Educación e Instituciones. Sonia Villagrana Rueda, María Dolores Andrade Aldave, David Jasso Vázquez, Mónica Rodríguez Ortiz, en formación.
Y así finalizamos la entrega de reconocimientos a cuerpos académicos que se promovieron de nivel. Un fuerte aplauso para todos ellos. Dime y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Benjamín Franklin. A continuación, la Universidad Autónoma de Zacatecas hace entrega del reconocimiento al mérito académico al doctor José Enciso Contreras. Para ello, el doctor Óscar Cuevas Murillo dará lectura a su semblanza. Pueden tomar asiento, por favor. Desde luego, un agradecimiento a nuestro secretario general del ESPAGUAS por este honor de permitirme dar una semblanza de mi buen amigo y hermano, el doctor José Enciso Contreras. Desde luego, recibí una llamada posterior de la doctora Samantha de la Facultad de Derecho también. Entonces, un agradecimiento, desde luego, por permitirme leer esta semblanza. Distinguidos miembros de este presidium, honorables invitados todos, estas son las breves palabras que escribí para dar una breve semblanza de la vida de José Enciso Contreras. La he titulado José Enciso Contreras, semblanza de un buen universitario. José Enciso Contreras, Pepe, o el Chepillo para los amigos, es hijo de profesores rurales cuya actividad docente la desarrollaron en distintas comunidades de esta entidad zacatecana. La vida lo dejó tempranamente solo con su padre, el señor José Enciso Méndez, por lo que su abuela paterna hizo las veces de una madre. Así, doña Ermelinda Méndez, una señora afable que como buena abuela no tenía más que atenciones cariñosas para el nieto, fue vital en su vida. Pepe disfrutó con ella del arte culinario, muy arraigado en la región del cañón de Juchipila. Siempre le esperaba atenta para la hora de la comida o de la cena y nunca se le vio molestarse porque el nieto nunca llegaba solo. Era común la compañía de sus tantos amigos de la infancia y aún los de los compañeros en los tiempos de los estudios profesionales. Seguro marcaron sensiblemente su vida las memorables vacaciones de infancia que, acompañado de doña Ermelinda, pasó en los bellos paisajes presentes alrededor del municipio de Tabasco, Zacatecas. Realizó sus estudios de educación primaria en la Escuela Jesús González Ortega y los de educación secundaria en la Escuela Federal número 1, también de nombre Jesús González Ortega. Existen memorables anécdotas que hablan del hombre inquieto y que ahora es. Siendo hijo de profesores, no resulta extraño saber que en más de una ocasión fue alumno del entonces Instituto Zacatecano de Bellas Artes, en donde, ¿quién lo iba a decir?, el asunto de la cantada no se le da muy bien que digamos, estudió solfeo y piano al lado de estudios sobre las artes plásticas y el teatro. Quizás es por eso que ahora sus amigos podemos ver en su casa un viejo piano y una colección nada despreciable de cuadros muy representativos de artistas especialmente zacatecanos. Vivió una infancia como la de muchos, de los de su generación, tanto como que hasta llegó a tener su carreta de valeros. Él y Jaime Casas Madero, su amigo de la infancia en la avenida Morelos, fueron asiduos participantes en sendas carreras de carretas. Es más, llegaron a ocupar un nada despreciable tercer lugar, pero dicen los que estuvieron presentes que no fue porque fueran muy veloces, sino debido a que entre todos los participantes resultaron los últimos a quienes no se les desbarató el carruaje. José Enciso Contreras realizó sus estudios de educación media superior en la preparatoria número 1 de la UAS. Es en esa vieja casona que fuera el Instituto de Ciencias donde en la década de los 70 entró en contacto con muchos de los docentes que seguramente influyeron para que se acentuara en ese momento y en los años por venir una identificación plena con los históricos organizaciones políticas de izquierda que entonces representaron el Frente Popular de Zacatecas, el Partido Comunista y más tarde el Partido Socialista Unificado de México.
Del primero conoció de cerca los movimientos promovidos para lograr que los campesinos se hicieran de un pedazo de tierra. Del segundo vivió una militancia temprana y del tercero fue muy activa su participación para su fundación en Zacatecas a través de la creación de los organismos de base, sin faltar ya como estudiante de licenciatura, la organización del respectivo organismo de base de la Escuela de Derecho. Aún hoy, muchos de los antiguos líderes de aquellas organizaciones políticas lo ven con aprecio y lo reconocen como un hombre de pensamiento liberal y de izquierda. Fue desde esos años de preparatoria que probó sus dotes de liderazgo estudiantil, pues con el entusiasta respaldo de muchos de sus contemporáneos y la aprobación de la Asamblea de Estudiantes, se convirtió en el coordinador del Consejo Estudiantil de la Prepa 1 en 1976. Pertenece a la generación 1979-1984 de la licenciatura en Derecho de la UAS. Dejó profunda huella entre sus compañeros por su increíble sentido del humor, su contagiosa sonrisa, su forma irónica de ver la vida, su calidad como estudiante y su liderazgo estudiantil. No podía ser de otra manera. Fue presidente del Consejo Estudiantil de la Escuela de Derecho e integrante del Consejo Universitario. Como presidente del Consejo Estudiantil, promovió la organización de eventos académicos. Aún no estaban maleados los muchachos, de modo que poco interesaba la pachanga por la pachanga en los antros. Eso era un asunto para después de la clase. Encuentros nacionales de estudiantes de derecho, publicación de boletines estudiantiles, competencias de ajedrez, conferencias, en fin, cosas que promovían la vida universitaria. Como representante del grupo y teniendo encima la graduación, en vez de pensar en el nombre de un abogado que le representara alguna dádiva para apoyar la consabida fiesta final, propuso y se aprobó como nombre de aquella subgeneración la de Lázaro Cárdenas del Río. Concluidos sus estudios profesionales, muy pronto se integró como docente, en la que no le fue fácil. Aún se respetaba el examen de oposición y las evaluaciones previas para ocupar las suplencias o los tiempos determinados. Pero fue profesor en las preparatorias de Fresnillo y Zacatecas, muy apreciado entre sus estudiantes. Sus dotes naturales para la docencia afloraban con facilidad, pues siendo un asiduo lector de revistas y libros de distintas disciplinas del saber, no le era difícil organizar y desarrollar los programas de estudio. En esos días ya se le veía hojear la revista Proceso, la revista Nexos, más especializada aún la revista Legatos, o libros de literatura de autores como Mario Benedetti, Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Bueno, no podía ser de otra manera. En esos momentos, una de las asignaturas que impartía era la de taller de lectura y redacción. Era tal su interés por la lectura que armó tremenda competencia con sus ahora compadres, el Manis y un servidor, para ver quién compraba y leía el mayor número de libros. No está de más comentar que terminó venciendo la contienda, por lo que hoy es poseedor de una biblioteca especializada en historia, que supera con facilidad los 10.000 volúmenes, misma que resguarden como dato para uso de todo el público el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. José Enciso Contreras, con semejantes virtudes, estaba llamado a no quedarse únicamente con los conocimientos de la licenciatura. Tan pronto como pudo y con el siempre buen soporte institucional de la UAS, encontró el camino para hacer sus estudios de posgrado en el extranjero, cuestión que lo obligó a dejar la cartera sindical de asuntos laborales y educación sindical del ESPAUAS. Como becario del CONACYT y de la NUYES, realizó sus estudios en el extranjero entre 1991 y 1993, obteniendo el doctorado en Historia del Derecho en la Universidad de Alicante, España. Pronto se ganó el reconocimiento y admiración de aquellos que con el paso del tiempo llegó a ser docente invitado por la misma Universidad Alicantina, 2001, luego por la Universidad de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de aquel país en 2001. Durante toda su estancia, nunca perdió el contacto con familiares y amigos. La correspondencia, primero tradicional y luego electrónica, fue muy intensa. Su deseo por estar lo más próximo a los acontecimientos de su interés fue permanente. A su regreso de Europa, su reinserción como docente e investigador de la historia y de la historia del derecho fue inmediata. Si cuando partió ya historiaba, cuando regresó simplemente emprendió una intensa producción historiográfica que no se detiene hasta la actualidad. No siempre fue así. Como docente de la hoy Unidad Académica de Derecho, tuvo tiempo de experimentar la docencia en otras asignaturas. Fue primero profesor de Derecho Económico y de Metodología de la Investigación Jurídica, finalmente de la que persiguió hasta encontrarla, Historia del Derecho Mexicano.
Enseñó también el doctorado en Historia Colonial, en la maestría en Filosofía e Historia de las Ideas, en la maestría en Estudios Novohispanos de la UAS y en 2003 impartió cursos de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Sin duda, José Enciso es en la actualidad el mejor de los historiadores en Zacatecas. Sus amigos y colegas lo reconocen como tal. Su experiencia deviene del arduo quehacer que implica la búsqueda del documento fresco, del dato inédito o de la información necesaria. Sus recorridos incluyen estadios de investigación en la hemeroteca de la Biblioteca Pública Mauricio Magdaleno de Zacatecas, en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, 1990-1993, en el Archivo Municipal de Alicante, España, en 1991, en la Biblioteca la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria, España, 1997, en el Archivo Histórico Municipal de Oñati, en el Archivo de Protocolos de Guipúzcoa, 1998, en el Archivo Histórico de Zacatecas y en el Archivo Nacional de Bolivia en Sucre en 2003, sin faltar la revisión de los importantes fondos para la historia de México de la Library of Congress de Washington, la Public Library de Nueva York y la Bibliothèque Nationale de París. La obra escrita de José Enciso es abundante, con un estilo narrativo desenfadado, lejos de la formalidad acostumbrada, pero sin traicionar el rigor del método científico, ha abordado distintos temas, ya como autor o coautor, ya como director o coordinador. Fue director del Boletín Judicial de la Revista Jurídica Especializada Quid Justitia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 1994-1996. Actualmente sigue siendo director del Digesto Documental de Zacatecas, publicación que difunde el acervo archivístico relacionado con el Septentrión Novohispano y permite que estudiantes e investigadores publiquen los resultados de su trabajo. Es autor de los libros Pinacoteca, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 1996, coordinador de A la mitad del foro, poemas de abogados zacatecanos de los siglos XIX y XX, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, 1997, Epistolario de Zacatecas, 1549-1599, prólogo de Francisco García González, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, 1996, Cedulario de Zacatecas, 1554-1595, prólogo de Peter Bakewell, Ayuntamiento de Zacatecas, Oñatico, Udala, UAS, Zacatecas, 1998. Ordenanzas de Zacatecas del siglo XVI y otros documentos normativos neogallegos, Ayuntamiento de Zacatecas, UAS, Zacatecas, 1998. Taxco en el siglo XVI, Sociedad y Normatividad en un Real de Minas Novohispano, Ayuntamiento de Zacatecas, Facultad de Derecho de la UAS, Conaculta, Zacatecas, 1999. Zacatecas para propios y extraños, Guía Histórica Rápida, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, 2000. Zacatecas en el siglo XVI, Derecho y Sociedad Colonial, Ayuntamiento de Zacatecas, Universidad de Alicante, Instituto Zacatecano de Cultura, 2000. Testamentos y autos de bienes de difuntos de Zacatecas, 1550-1604. Periodo de Justicia del Estado Zacatecas, Zacatecas 2000. Procesos criminales ejemplares de Zacatecas Colonial, Tribunal Superior de Justicia del Estado Zacatecas, Zacatecas 2005. Y La Piña, Tejido del Paraíso, Madrid, Ministerio de Cultura, también cedulario de la Audiencia de La Plata de los Charcas, Sucre, Corte Suprema de Bolivia, Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia 2005. Víctor Rosales, Nueva Historia de un Patriota, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas 2010, el Código Civil para el Estado de Zacatecas, 1827-1829, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 2012, entre otros, en coordinación compartida, Independencia, Revolución y Derecho, 14 miradas sobre las revoluciones de México, UAS, Unidad de Derecho, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas 2012, al disparo de un cañón, en torno a la batalla de Zacatecas de 1914, el tiempo, la sociedad y las instituciones, Instituto Ramón López Velarde, Unidad Académica de Derecho, UAS, maestría, doctorado en Historia, Zacatecas 2015. Pepe fue durante todo el tiempo dedicado a la universidad, muy comprometido y propositivo, con proyectos académicos que ahora son parte fundamental de distintas unidades académicas. Basta recordar que el proyecto base para la creación de la maestría en Ciencia Jurídico Penal de la Unidad de Derecho fue obra suya y también fue pieza fundamental en la creación de la maestría doctorado en Historia, de la que gracias a su bien calificada planta docente, ahora egresan con la madera de historiador que les legó José, doctores en Historia, poseedores de un potencial muy sobresaliente. El trabajo académico de José Enciso ha trascendido el quehacer interno de la universidad,
Puede destacarse el hecho de que con él se consolidó la crónica municipal. Durante los 6 años como cronista de la capital, posicionó el trabajo del cronista y le dio un giro total. Ya no únicamente se trataba del recuento de los hechos históricos tal como se encontraban y de su publicación con cierto descuido, sino que ahora desde la metodología de la ciencia planteó la necesidad de estudiar, teorizar y evaluar para luego difundir el pasado en obras escritas con más rigor académico que se encuentran al alcance de propios y extraños. Sin duda, factor principal para decidir su jubilación fue lo sucedido con su salud. Le fue detectada insuficiencia renal y luego de una lista de espera larga, una buena mujer amiga de los tiempos de escuela se convirtió en donante. Sus amigos vieron lo duro que fue el deterioro de su salud y el largo proceso para poder sobrevivir con la diálisis hasta que en 2011 finalmente se le realizó con mucho éxito el tan esperado trasplante. Cultivar la amistad es algo que no a todos se les da, pero las manifestaciones de solidaridad de tanta gente, alumnos, familiares, colegas de distintas partes del país y aún del extranjero, son prueba de la gran aceptación y reconocimiento que se le tiene. Tantas manifestaciones de afecto dieron cuenta de que muchos querían historiador para rato. Imposible hacer un recuento de la vida y obra de José Enciso Contreras en tan breve tiempo. Que sirvan estas notas para resumir algo del intenso trabajo que ha realizado a lo largo de su fructífera vida. Confío en que ya con más tiempo para hacer lo que le gusta, siga cultivando su parcela llena de alfalfa y en sus horas dedicadas a la historia, teniendo como música de fondo una que otra rolita de los Beatles que tanto le gustan, continúo deleitándonos con nuevas obras sobre el pasado de las distintas regiones de México, porque en lo fraterno, solidario y comiendo polvo en los archivos, tendremos Enciso para rato. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias al doctor Óscar Cuevas Murillo por dar lectura a la semblanza del doctor José Enciso Contreras. Aquí le pedimos por favor que suba para que reciba su reconocimiento de manos del rector Armando Silva Chaires. Un honor para su servidor hacer entrega de este bien merecido reconocimiento, que dice, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, y el Sindicato del Personal Académico de la UAS, otorgan el presente reconocimiento al doctor José Enciso Contreras, por sus múltiples méritos académicos y aportaciones en la construcción de la historia local, regional y nacional, así como su ejemplar trayectoria docente y legado humanístico y científico en su área del conocimiento, poniendo siempre en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, heroica ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, 15 de mayo de 2016. Firman su servidor, ingeniero Armando Silva Chaires, el ingeniero José Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del ESPAUAS, y el licenciado Cuauhtémoc Rodríguez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Enhorabuena, Pepe. Le pedimos al doctor José Enciso Contreras que permanezca en el escenario, ya que se le hará entrega de otro reconocimiento.
Es una caricatura de Pablo Quesada, un presente para el doctor José Enciso Contreras. Bien, a continuación solicitamos al secretario general del Sindicato del Personal Académico, José Crescenciano Sánchez Pérez, que nos dirija su mensaje. Gracias. Compañeros del Presidium, la Universidad Autónoma de Zacatecas siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto al diálogo, la participación, el debate ideológico, político, social, cultural, entre otros, siendo siempre toral la tolerancia y el respeto. Este evento, en el que se reconocen los docentes que se han incorporado al Sistema Nacional de Investigadores, los nuevos perfiles PRODEP, la consolidación de cuerpos académicos ya existentes y la formación de nuevos, así como la participación de diversas áreas de nuestra universidad en foros nacionales e internacionales que demuestran al exterior de nuestros muros universitarios que la UAS es una institución de calidad que desafortunadamente está viendo opacados sus logros y avances académicos por asuntos políticos que, si bien impactan, no deberían de ser prioridad. Los docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas tenemos muchas cosas buenas que ofrecer a la sociedad zacatecana, al país y al mundo. En lo individual y en lo colectivo, los profesores de la UAS, desde las diversas áreas del conocimiento, se han hecho presentes en diversos espacios, las investigaciones, las publicaciones en revistas de prestigio, las ponencias y conferencias en diversos foros locales, regionales, nacionales e internacionales, la vinculación con la sociedad, en fin, todas las actividades que se realizan y que realizan los docentes deben ser la fuerza dinámica que mantenga a la Universidad Autónoma de Zacatecas en constante evolución para recuperar los lugares perdidos en el ranking nacional. El otro año estábamos en el 21, ahora descendimos, pero no es problema de nuestros docentes, no es problema de los alumnos, es problema, creo que, de la falta de recursos. Sobre todo para recuperar la credibilidad y fortalecer a nuestra institución, siendo capaces como comunidad de exigir al gobierno del Estado que se incremente el subsidio a la máxima casa de estudios, porque ese sería un verdadero compromiso, no solo con la universidad, sino con todos los zacatecanos. Este es el momento oportuno, en el marco del festejo del Día del Maestro, para que la comunidad universitaria observe cotidianamente, detenidamente, perdón, a su alrededor las aulas, los compañeros docentes, los administrativos, los alumnos y todas las áreas de oportunidad que tenemos para seguir construyendo una universidad digna de ser llamada máxima casa de estudios en Zacatecas. Porque los logros están ahí, la docencia y la investigación siguen presentes en todos los rincones de nuestra universidad. Es en esta coyuntura en donde se deben potencializar el cúmulo de virtudes, esfuerzos, inquietudes, que las motivaciones de los universitarios encuentren apoyo y se cristalicen en una universidad dinámica, enfocada en actividades sustantivas. Aprovecho la oportunidad para ofrecer una amplia disculpa a nombre del Comité Ejecutivo del ESPAGUAS a todas las madres universitarias que asistieron a la celebración del 10 de mayo por lo acontecido. Tengan la seguridad
de que se tomarán las medidas pertinentes para que no vuelva a suceder. Y convocamos a todos los universitarios a establecer foros donde podamos discutir las distintas concepciones que se están desarrollando fuera del recinto de la universidad, para de esa manera podamos los universitarios actuar ante la sociedad en un clima de tolerancia, respeto y responsabilidad. La tarea de la nueva administración tiene que ser, por ahí atrás está el futuro secretario general, tiene que ser hacia con los universitarios, responder a las demandas y atenderlas sin retraso. Deberá encauzar su quehacer para que los universitarios recuperemos la confianza en nosotros mismos y volvamos a engrandecer nuestra universidad. El proceso electoral ha quedado atrás. A partir de hoy, no hay ganadores ni perdedores, sino universitarios comprometidos con el fortalecimiento de nuestra alma mater. A la administración saliente le solicitamos que en el proceso de entrega-recepción se incluya, sin excepción, toda la información relevante y necesaria para que la nueva administración pueda encontrar vías de solución a los problemas que continúan afectando a nuestra universidad. Felicidades a todos los docentes universitarios en su día. Felicidades a todos los nuevos miembros del Sistema Nacional 9 y a los 12 que cambiaron de nivel. Felicidades a todos los nuevos perfil PRODEP 40. Felicidades a todos los nuevos cuerpos académicos 13. Y aquellos que se consolidaron, para todos ellos, nuestro reconocimiento. Doctor Enciso, disculpe, licenciado Chichoso, felicidades por haber sido miembro y seguirá siendo usted miembro por mucho tiempo de esta universidad. Por una universidad de y para el pueblo de Zacatecas. Gracias. A continuación le pedimos al señor rector Armando Silva Chaires nos dirija su mensaje en el marco de esta celebración del Día del Maestro. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho afecto a quien nos acompaña en el presidium. Muchas gracias, secretario. Tomamos en cuenta ahí las observaciones. Yo creo que es una inquietud de que para bien estemos trabajando todos en el espacio y en el lugar que nos ha tocado vivir. Asimismo, también quiero saludar con mucho afecto a todo su equipo de trabajo, que han estado muy pendientes del cumplimiento cabal de lo que está establecido en el contrato colectivo de trabajo y quien está al frente siempre también buscando la mejor manera de dar cumplimiento a ello. Saludo con mucho afecto y reconocimiento al secretario general académico de nuestra universidad, que siempre está presente en los eventos académicos y que el día de hoy pues es un día especial porque conlleva también el trabajo que se realiza desde esta dependencia académica para bien de nuestros programas y para bien de nuestros estudiantes. Saludo con mucho afecto también a los que el día de hoy merecen todo nuestro reconocimiento, a los docentes investigadores que han dedicado su trabajo, que han dedicado su vida para estar al día de hoy consolidando proyectos personales, consolidando proyectos inclusive también familiares, pero sobre todo también institucionales. Para su servidor es un honor realizar esta celebración como parte de los festejos del Día del Maestro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas.
en la que hacemos un merecido reconocimiento a los docentes que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores, a los que ascienden de nivel y a los que ingresan al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. De igual forma, a los cuerpos académicos que se promovieron de nivel. De manera especial, otorgar un reconocimiento muy merecido a un distinguido universitario, el doctor José Enciso Contreras. En este contexto, quiero reconocer ampliamente la actitud, la dedicación y el trabajo productivo que han realizado con el propósito de cumplir los altos estándares de calidad académica exigidos por el sistema y programas anteriormente señalados. La tarea no ha sido sencilla, pues dar cumplimiento a los requisitos establecidos para lograr estándares de calidad en la investigación científica y tecnológica implica una ardua labor cristalizada en la publicación de artículos en revistas especializadas, edición de libros, entre otros importantes requisitos indispensables que deben cumplirse, lo cual implica, entre otras cosas, dedicar el tiempo y ocupar al máximo su potencial intelectual en la generación, transmisión y aplicación de nuevos conocimientos. Estimadas maestras y estimados maestros, su labor no ha pasado inadvertida. Este día, la Universidad Autónoma de Zacatecas reconoce sus importantes contribuciones a la calidad de la educación superior en nuestro país y en particular aquí en Zacatecas. Son ustedes un orgullo universitario que advierte en las aulas, laboratorios y todos los espacios educativos, en cada uno de sus programas, unidades y áreas académicas donde impregnan su profesionalismo generando admiración e inspiración en las presentes generaciones de nuestros futuros profesionistas. El esfuerzo individual y colectivo desplegado por todos los universitarios se traduce en el mejoramiento permanente de la calidad en todos y cada uno de los programas de nuestra institución. Con mucha satisfacción, quiero informarles que resultado de ese esfuerzo de todos ustedes, de la totalidad de académicos que laboran en el nivel superior de la institución, 990 son profesores de tiempo completo que se encuentran adscritos a programas educativos de nivel superior. 90 de ustedes cuentan con posgrado, lo que equivale al 91%. En el periodo comprendido de 2012 a 2015, se incrementó en un 12.89% el número de profesores de tiempo completo con perfil deseable, lo cual se traduce en 53 docentes más que en el 2012. Estos 464 profesores con perfil deseable representan el 46.16% del total de profesores de tiempo completo en el nivel superior de nuestra institución. Para el presente año, 162 profesores de tiempo completo están vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, 26 profesores más que en el 2012, lo cual significa un significativo incremento de 19.11%. Es destacar que el trabajo colegiado de los docentes e investigadores de la UAS sigue avanzando y como muestra de ello, tenemos 33 cuerpos académicos consolidados y 42 en consolidación, 15 y 13 más respectivamente que en el 2012. La suma de estos 75 representa el 80.64% del total de los 93 cuerpos académicos registrados por nuestra institución, lo que se traduce en un indicador de calidad muy significativo para la universidad. Gracias al esfuerzo de docentes e investigadores de cada programa educativo y de responsables de programa, directores de unidades académicas y autoridades de la institución, en abril de 2016 se logró que 30 de 33 programas académicos evaluables de licenciatura escolarizada contaran con reconocimiento de buena calidad, lo cual representa el 90.9% del total. El reto para este 2016 es lograr la acreditación de programas nuevos ya evaluables, como es el caso de la licenciatura en nutrición, ciencias ambientales, ciencias biológicas. Seguro estoy que los resultados de la evaluación de estos programas serán satisfactorios.
Para el ciclo escolar 2015-2016, del total de la matrícula de los 34 programas educativos de licenciatura escolarizada evaluables, 22.093, el 94.27 está inscrito en los programas educativos reconocidos por su buena calidad. Del ciclo escolar 2012 al 2013 al actual, la institución ha incrementado en un 35.24% su matrícula en programas académicos acreditados. De septiembre de 2012 al mes de diciembre de 2015, 18 programas académicos de licenciatura refrendan su calidad educativa. Uno de ellos, el de médico veterinario zootecnista, también se reiteró como de competencia internacional por el COPEVET. Asimismo, las licenciaturas en turismo, ingeniería de software y música con especialidades en instrumento fueron reconocidos por primera ocasión por su buena calidad. En la presente administración, 11 programas educativos ingresan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del CONACYT, 7 de maestría y 4 de doctorado. Es importante mencionar que de los más de 100 programas educativos de posgrado que se ofertan en el estado de Zacatecas, tanto por instituciones públicas como privadas, solamente 18 de ellos tienen reconocimiento por su buena calidad ante el PNPC. Y uno de ellos, el Doctorado de Estudios del Desarrollo, cuenta con reconocimiento de competencia internacional. Todos estos programas los oferta la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tenemos gran potencial para que programas como el de licenciatura en física y programas como el de estudios nucleares tengan la oportunidad de promoverlos a que sean reconocidos como de competencia internacional en virtud de la consolidación de ellos. Los datos anteriores hablan de la capacidad y el trabajo de todos ustedes, maestras y maestros, del empeño de nuestro capital humano que hace con su labor académica permanente que la UAS sea vista por muchos jóvenes como la mejor opción educativa del estado de Zacatecas. Quiero aprovechar el uso de la voz para referirme de manera especial al doctor José Enciso Contreras, destacado historiador, catedrático e investigador universitario que ha puesto en alto el nombre de su familia, de la institución, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este día, los universitarios, con mucho gusto, le otorgamos el mérito académico por su trayectoria y sus valiosas aportaciones a la historia de Zacatecas y a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas felicidades, estimado doctor. Nos ha tocado sortear importantes acontecimientos, desde lo académico, lo político, desde lo administrativo y sobre todo desde lo financiero. Y ante todos estos retos y en cada gestión que hemos realizado, hemos antepuesto los intereses de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. En este sentido, refrendo aquí el compromiso para trabajar siempre institucionalmente, promoviendo la vida democrática y el respeto irrestricto a la autonomía universitaria como valor único, incuestionable y perdurable en cada una de las conciencias universitarias, en cada aula, en cada programa y en cada espacio en donde la generación, transmisión y aplicación de los conocimientos es una realidad. Quiero expresarles que en todos los retos, en cada éxito obtenido y en cada momento de mi desempeño como rector, he contado con el gran apoyo solidario y responsable de mi equipo de trabajo, de la Administración Central. Sobre todo he contado con el respaldo de todos los universitarios que con el trabajo diario sacan adelante las tareas más importantes de nuestra institución. Por ello, aprovecho para agradecer a todas y todos ustedes el compromiso para con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Les reitero mis felicitaciones y mi reconocimiento por los logros obtenidos y les deseo un futuro colmado de satisfacciones personales y profesionales para bien de nuestra sociedad. Con buena actitud, dedicación, trabajo y resultados de los universitarios, nuestra institución seguirá alcanzando metas más altas para cumplir con su misión de ofrecer servicios educativos de calidad para el beneficio de nuestras presentes y futuras generaciones. Que vivan los maestros universitarios, que viva la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias.